Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una edición también especial, una edición que podríamos llamar de guerra, una emisión extraordinaria de este programa, y ingresamos a la guerra bajo la protección, bajo la inmunidad que nos da nuestro máximo exponente, nuestro máximo dirigente. Se ha hablado inclusive del líder supremo de Mate al Rey. Algunos lo han llamado de esa manera. Yo no lo veo así, porque yo lo veo como un pan. Es siempre una persona que, aunque ha tenido una vida rutilante y espectacular, siempre se comporta, siempre tiene un minuto para el tú a tú, para tratar al resto de las personas como si fuesen sus iguales. Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Es el gran Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Usted me interpreta perfectamente. Yo soy una persona de un perfil bajo. Claro. Para mí, trato que no se noten las diferencias. Y trato de aparecer como uno más siempre. Uno más dentro de la foto. No me gusta aparecer más de la cuenta. Un hombre sencillo. Sencillo, fino y discreto son joyas resplandecientes, decía Violeta Parra, Sergio. Bueno, estamos, como ya se lo imaginarán, precisamente por este tipo de la alusión de que se trata de un programa extraordinario. Nuevamente estamos con un invitado extraordinario, el compañero e integrante y vocero, diría yo, del Comité Chileno de Solidaridad con Palestina, el compañero Nicolás Jadwa Chahuán. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto saludarte, Gustavo, un agrado estar con ustedes, un gusto saludarte, Sergio. Y bueno, sí, ahí me tengo a disposición para que me surgen en todo lo que quieran preguntar. Muy bien, se han cumplido exactamente en este momento 3 semanas de la acción o llamada Operación Al-Aqsa de Hamas, que dio origen a esta brutal ofensiva del ejército israelí, una ofensiva genocida sobre la ciudad de Gaza. Son al menos cifras no verificadas, más de 7.000 palestinos que han sido asesinados por las fuerzas militares sionistas, y esto ha generado una alarma internacional, que son estos crímenes, las imágenes de bebés, las imágenes de niños, las imágenes de mujeres, las imágenes de la ciudad arrasada, y al mismo tiempo la obsecuencia tanto de las Naciones Unidas como de los referentes democráticos a nivel internacional. Vale decir, aquí ha habido un cambio en la situación política tremenda. Y no quiero ir más lejos, nuestro presidente de la República, tan preocupado de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en aquellos lugares donde curiosamente se está de alguna manera en conflicto con el imperialismo, es ahí donde tiene esta preocupación por los derechos humanos, pero guarda un silencio, obviamente, respecto de un silencio que es que a estas alturas tiene un carácter criminal respecto de lo que está ocurriendo en Palestina. De hecho, ver al presidente de la República bailando frente a una presentación de un equipo de voleibol en los Juegos Panamericanos es precisamente una expresión no solo de la desconexión completa que tiene el presidente de la República con la realidad que está viviendo el país y el mundo, sino también con la posición política absolutamente incondicional del lado del imperialismo. Y quiero comenzar con una cosa que ha sido señalado, Nico, de manera bastante profusa, y muchas personas lo dicen, y es el hecho de que esto en realidad es una operación de inteligencia de Israel, y de que Hamas en realidad es una parte del ejército israelí, y que esto se hizo para propiciar este ataque genocida. Vale decir que Hamas sería en realidad no una organización de la resistencia palestina, como evidentemente o en la apariencia lo es, sino que en realidad sería un montaje construido por los criminales sionistas. ¿Qué hay de esto, Nicolás? Mira, te voy a contar haciendo un poco de historia, porque ahí se entiende mejor. Durante la Revolución Argelina, los servicios de inteligencia franceses fueron muy hábiles en crear situaciones en las cuales hacían aparecer a muchos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional de Argelia como colaboracionistas, como traidores o como espías. Y muchos comandantes, incluso argelinos, fueron fusilados por traición, hasta que se dieron cuenta de esta maniobra. Te digo esto porque la vergüenza que ha recibido el Estado sionista de un golpe que destruyó definitivamente aquel mito del ejército invencible,
de la mejor inteligencia del mundo, del ejército más ético, el más preparado, el sábelo todo, etc. Le dieron un golpe demoledor que los dejaron en la más absoluta vergüenza y en el más absoluto descrédito frente a sus pares a nivel mundial. Entonces ahí comienza una etapa de tratar de desviar esa crítica y haciéndolo parecer como que hubiera sido una obra de inteligencia mayor del propio ejército sionista para tener la justificación para matar 7.000 civiles palestinos. Esta es la estupidez, perdona Gustavo, no lo digo por ti, ¿no?, sino que por el origen de la noticia. Esta es la estupidez más grande. Jamás inteligentemente preparó esta operación para darle un golpe en el día que se llama el Yom Kippur, donde ellos hacen fiesta, en fin. El ataque que hace Hamas, fíjate que hoy día el sitio AviaPro da un listado de 40 oficiales de alto rango israelí que murieron en los combates. Hay 11 que pertenecen a la inteligencia militar. Mal podrían estar planificando su propia muerte. Entonces, lo que hace Hamas es destruir todos los mitos acerca del Estado invencible, del ejército invencible. Fíjate, nada más, la cantidad de aviones de Francia, Reino Unido, Holanda, incluso los alemanes, mandándole no solo francotiradores especializados, sino que enviándole armamento para poder salvar al Estado infanticida. Estados Unidos tuvo que acudir con 2 portaaviones y 6 destroyers que los tienen ahí en el Mediterráneo y que, dicho sea de paso, es una situación muy peligrosa porque pretendiendo atacar a Irán, pretendiendo atacar a Siria, ayudando a bombardear Gaza. China envió 2 portaaviones y 6 buques militares que también están en el Mediterráneo. Entonces, y ahora hay una reunión de emergencia en Rusia, donde está el ministro de Relaciones, o sea, el ministro de Defensa de Siria, de Irán, de China y de Rusia, y un alto mando militar de Hamas. Entonces, esta situación se está complejizando mucho. La vergüenza ante el mundo entero, la vergüenza ante sus pares militares de un Estado que además pretende ser exportador de armas, lo dejó en ridículo. O sea, la escena de Hamas trasladando 14 tanques capturados al interior de Gaza, de la enorme cantidad de vehículos militares destruidos y soldados que imploraban, porque yo he visto las imágenes, no sé si ustedes las han visto, de soldados implorando, diciendo, mira, si ustedes no me matan, yo voy a devolverme a mi país de origen y me voy de Israel. O sea, esa situación ha hecho que una gigantesca cantidad, y digo gigantesca porque así lo es, tan solo por Amman han salido 50.000 reservistas, han salido y se están devolviendo a sus países. Porque además el hecho de ver que los hijos de los altos dirigentes de ese Estado criminal han salido, el hijo de Netanyahu está siendo criticado, está siendo, incluso una mujer lo abofeteó, ¿ah?, y le dijo, provocaste esta guerra, invadiste, estás bombardeando, y ahí están nuestros hijos como prisioneros de guerra, y tú estás bombardeando deliberadamente Gaza, y lo abofeteó, ¿ah?, y le irrita claramente, mientras tu hijo está escondido en Miami. Efectivamente. Entonces, Miami, como ocurre en todas las guerras, en estos ejércitos convencionales, obviamente los que van a matar y morir y no saben por qué matan y por qué mueren, son los hijos, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Los hijos de la gran policía no van a los combates, ellos están de viaje, curiosamente. Entonces, hay una descomposición interna, salvaje, en el Estado infanticida, que les hace peligrar incluso su existencia. Muchos están saliendo aceleradamente de allí, y se dieron cuenta todos de que la intención del Estado de matar a como dé lugar a los prisioneros de guerra, ¿verdad? Matarlo como dé lugar, dicho sea de paso, hay 8 generales prisioneros. La intención de este bombardeo indiscriminado, que ya ha matado 50 israelíes, claro, busca matarlos a todos para que no tenga la posibilidad de canjearlo por los presos políticos palestinos, porque jamás dice, nosotros los entregamos, pero a cambio de los 6.000 prisioneros políticos palestinos que se están pudriendo en las cárceles israelíes y que aviones
nos envíen a Teherán, porque no confiamos en ningún otro país. Sí, es que, digamos, en el terreno de la propaganda, de la imagen, al parecer Israel ha perdido, como yo no había visto, digamos, el nivel de desprestigio de la marca Israel y del ejército sionista al nivel que ha caído hasta ahora. Y había, claro, y hay campañas, por ejemplo, esta campaña de los coches con guaguas vacías que dramáticamente ellos pasearon por la moneda. Y lo que a uno, yo creo que la gente debería preguntarse es que si alguien realmente de aquellos que organizan este tipo de propaganda está interesado en la vida de esos niños, lo primero que debería pedir es que se detengan los bombardeos, porque esos rehenes están en algún lugar de Gaza y a Gaza la están terminando destruyendo totalmente. Entonces, si alguien va a hacer una campaña, lo primero que debería pedirle al gobierno, si es una campaña real, es pedirle el cese de los bombardeos. Seymour Hersh había visto cuál era el plan aproximadamente de Israel, que fundamentalmente él decía que era aplanar por lo menos la mitad de Gaza y después entrar en una invasión terrestre si les daba el cuero, parece, porque todavía no les da. Para sacar a Gaza de los túneles. Sin embargo, Jamás, a jamás de los túneles. a Hamás, sorry, a Hamás. Sin embargo, hay un punto ahí que a mí no me queda claro. Si yo analizo de forma objetiva lo que está haciendo Israel, los pasos que da son para involucrar a otros roles, a otros digamos, poderes de la región, porque al parecer todos los pasos que da son para involucrar a Siria, ataca a Siria, también ataca al Líbano, entonces ocurre que al parecer Israel los llama, quiere que haya una guerra en ese sector y parece que por digamos, el objetivo final sería Irán en esta confrontación, que paralelamente al parecer desarrollaba un cierto armamento nuclear, que era probablemente una de las cosas que más, digamos, tiene susto y miedo Israel. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, tú has tocado hartos tópicos bastante interesantes. A ver, ¿esta guerra por qué se desata? Viene hace un año el Estado sionista matando todos los días tres, cuatro palestinos en Cisjordania, bombardeando a veces determinadas escuelas y en Gaza. Venía provocando esto. La resistencia se demoró en preparar esta operación militar, pero evidentemente que esta operación militar, que ha sido un fracaso para el Estado sionista, ellos no esperaban que se le adelantara Hamás y los pillara, como decimos nosotros, un buen chileno con los pantalones abajo, porque estaban festejando el término, como les contaba, del servicio militar de un grupo grande de reclutas y en un regimiento. Fue un regimiento el atacado, si no era alguien sano va a ir a pensar que hay una fiesta electrónica en la frontera de los bombardeos, imposible. ¿El origen cuál es? Acá hay situaciones de carácter internacional y de carácter regional inmediata. ¿Cuál es la situación internacional? Que el año pasado, cuando comienza y se me extiende, ustedes me paran nomás, ¿eh? Cuando Sí. comienza la guerra en Ucrania, inmediatamente los europeos y los norteamericanos, que son la OTAN, ojo con eso, no son independientes, preparan la guerra contra Rusia a través de las provocaciones que hacían por medio de Ucrania, ellos se habían encargado de aprovisionarse de enormes reservas de petróleo y gas, porque lo que se iba a hacer ahí era cortar la importación de petróleo y gas de Rusia. Ellos pensaron que la guerra Ucrania iba a durar un mes y medio. Jamás pensaron que los rusos, pudiendo ganar la guerra en una semana, la postergaron más de un año. Esto tiene varios objetivos. Uno, encarecer la situación de vida de los pueblos europeos para que se levanten en contra de sus gobiernos. Dos, que quedó claro que los gobiernos europeos no gobernaban para sus pueblos, sino que gobernaban para las transnacionales aglutinadas en su organismo militar denominado OTAN, que es el ejército de las transnacionales y no el ejército de los países europeos. Y por otro lado, va ocurriendo de que el encarecimiento de la vida ha hecho una enorme cantidad de manifestaciones que hay todos los días en todos los países de Europa, exigiendo el término de la ayuda militar a Ucrania,
exigiendo el término del bloqueo a Rusia porque necesitan gas y necesitan petróleo. Entonces Estados Unidos se recuerda claramente de que en Gaza hay un manto de gas que llega hasta Chipre, que es en la reserva de gas más grande del mundo, donde jamás había firmado un convenio con la Gazprom rusa para la explotación de ese gas. Estados Unidos, con Egipto, con Israel, Holanda, Francia y Reino Unido, forman un consorcio para la explotación de ese gas. El problema es que ese gas no le pertenece a los países nombrados, sino que le pertenece al pueblo palestino. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a provocar un genocidio para sacar a Hamás de ahí y tomarse y explotar ese gas para poder abastecer Europa, porque Europa tiene un problema gravísimo. Se les viene el invierno, que no es el invierno lo hecho que con un guaterito, un brasero lo arreglaron. ¿Ah? El invierno de ellos son 12, 15, hasta 18 y 20 grados bajo cero. Entonces, se les viene una situación desesperada. Ustedes vieron que la semana pasada Biden le dijo cariñosamente y muy amablemente a Venezuela que estaban dispuestos a levantarle el embargo de la venta de petróleo a Venezuela. ¿Ah? Que los venezolanos tampoco van a caer y no han caído en eso. Entonces, están desesperados. Y se dan cuenta que los rusos fueron mucho más inteligentes que la OTAN. Entonces, el lado más débil de todo este escenario, ¿cuál es? Gaza. Y ahí tienen al ejército infanticida, que es otro apéndice, brazo militar de la OTAN para la opresión de los pueblos en Medio Oriente. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es un conjunto de situaciones que están entrelazadas. El pueblo israelí dice y le critican a Netanyahu, le dice, han habido 500 resoluciones, usted no cumple ninguna y nos lleva a una guerra injusta. O sea, si ustedes vieran las manifestaciones que hay de los judíos en Estados Unidos, en el interior, hay miles de ciudadanos que están frente al Parlamento las 24 horas del día protestando porque dicen, tenemos nuestra familia en Gaza y ustedes la están bombardeando. Jamás, jamás, inteligentemente, cuando da los partes militares, da que les podría dar bastante partes militares. O sea, ojo que hay una asquerosa coalición criminal entre Europa, Estados Unidos y Israel, porque los aviones norteamericanos están bombardeando Gaza también. Y acaban hoy día de bombardear Siria. También hay aviones franceses, británicos involucrados. Entonces, ayudando como sea su base militar en Medio Oriente que el Estado de Israel. Entonces, jamás inteligentemente, cuando hace los partes militares, dice, hoy los bombardeos mataron a 9 prisioneros de guerra. Hoy mataron a 14 prisioneros de guerra. Pero no da los nombres. Deliberadamente no da los nombres porque la gente, los familiares de ellos que están en el territorio ocupado, no saben si puede ser su hijo, su marido, quién es, no saben. Entonces se ha intensificado la desesperación y jamás logró, en una guerra psicológica muy bien planificada, romper el frente interno sionista. Entonces, el frente lo tienen completamente desarticulado. Tanto es así que en este momento, yo te voy a mandar, Gustavo, la noticia está del SETCOM norteamericano que sacó a los oficiales israelíes, los puso atrás y son ellos los que están planificando las acciones. Son soldados antes de ayer, en la noche, o sea, va a decir casi 1 día y medio en el fondo, ¿eh? Hubo un ataque en el lado este de Gaza. Murieron 30 soldados infanticidas y murieron 11 secuaces norteamericanos. 11. Lo reconoció Douglas MacGregor, que es el uno de los voceros del ejército norteamericano, reconoció que habían perdido 11 hombres. Entonces, uno dice, claro, 41 de un viaje en el primer intento. No es un signo de debilidad, es un signo de resolución de lucha que tiene la resistencia. Pero Estados Unidos, con estos tipos, ¿qué es lo que están haciendo? Ataques pequeños en distintas partes para ver de dónde salen los combatientes,
de qué túneles, dónde están los túneles para empezar a utilizar las bombas destructoras de túneles, la Buster, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, Blaster Bunker, ¿ah? Que son unas bombas especiales para destruir los búnkeres. Entonces, jamás no ha caído en la trampa, no ha caído en la trampa. Ahora Estados Unidos se le acusa de empezar a trasladar grandes cantidades de gas venenoso que quieren inyectarlo en los túneles, pero no lo han hecho porque también saben de que hay prisioneros de guerra israelíes. Entonces, esta situación refleja en su más expresión más nítida la vergüenza de la mal llamada comunidad internacional. Esto es simplemente grosero, donde los adalides de la democracia, la libertad, los derechos humanos, que son los peores explotadores de la libertad, de los derechos humanos, los más agresores y los más ladrones de la especie humana, que son los europeos y Estados Unidos, que pretenden aparecer como blancas palomas, se están convirtiendo en los criminales más desenfrenados y están quedando a la luz ante la opinión pública mundial de los criminales que son. Entonces, todo esto unido a lo anterior que había dicho de el Frente Interno Europeo, que se está quebrando, es re interesante también porque en Europa hay unas manifestaciones gigantescas, incluso por primera vez, ¿no? Se está involucrando al Partido Comunista Francés, que es un partido comunista que siempre ha andado bien bastante perdido en la historia, ¿no? Aprobó la Primera Guerra Mundial, apoyó la Segunda Guerra Mundial y apoya la invasión a. O sea, es un partido que siempre se ubica a la izquierda, pero juega fútbol pateando con la pata derecha. Entonces, ese partido ahora está en las Con el calles. perfil cambiado. Claro, siempre juega con la pata derecha. Yo quiero ir a un punto, hay otra cuestión también muy, muy importante y que también en el sentido común de los que nos están escuchando, invariablemente lo piensan y dicen, bueno, ¿qué hace el resto del mundo árabe? ¿Qué hace el resto de las naciones árabes? ¿Qué hacen los gobiernos árabes? Y especialmente, ¿qué hace Siria? ¿Qué hace Jordania? ¿Qué hace el Líbano? ¿Qué hace Egipto? Los países precisamente que están alrededor de Palestina, ¿no? ¿Cuál ha sido la conducta de estos gobiernos? Que bueno, te voy a hacer también una analogía para que nos entendamos bien. Hay un territorio argentino ocupado por el Reino Unido que se llama las Malvinas. Así es. Toda la Argentina está ocupada por las Malvinas. Cuando estalló la guerra entre Argentina con el Reino Unido en el año 1981, el primer país. 82, 82, 82. Perdón. El primer país que apoyó a Reino Unido fue Chile. Hubo países como Perú que llevaron pilotos, aviones y armamento para ayudar a Argentina, pero una enorme cantidad de países que apoyaron a Estados Unidos, y Estados Unidos apoyaba a Reino Unido. La inteligencia rusa, que tenía muy buenos agentes en Sudáfrica, se enteró de que desde Sudáfrica se coordinaba todas las comunicaciones para el Reino Unido, para la flota del Reino Unido, y los rusos le entregaban información a los argentinos. Entonces, aquí voy con esto, de que en este caso acá nosotros tenemos que dividir entre los países reaccionarios, traidores, o sea, al servicio del imperio, y las fuerzas revolucionarias. Yo en la entrevista pasada yo les comentaba a ustedes que no existe una guerra árabe-israelí, que esto es mentira, porque la mayoría de los gobiernos reaccionarios árabes son aliados de Israel. La pregunta, por ejemplo, ¿por qué Egipto tiene bloqueado Gaza? Si es árabe, es musulmán, Claro. está mezclado con los gazatíes, hay muchas familias que son de lado y lado. ¿Por qué Egipto podría estar interesado en bloquear Gaza? ¿Por qué Egipto no abre la frontera? ¿Por qué Jordania no permite que la resistencia ataque desde Jordania y le abre un frente de 400 kilómetros a Israel? El Líbano está combatiendo. El Líbano, desde que estalló esta operación militar hasta ahora, Hezbollah ha matado a más de 120 soldados israelíes y le ha destruido 30 tanques. Sin embargo, también Hezbollah ha tenido pérdida, ha perdido 45 hombres. Estos son los partes militares que llegan de los sitios de ellos. Entonces, Yemen, por ejemplo, bombardea con aviones y con drones y con misiles por sobre el Mar Rojo. Sin embargo, Estados Unidos instaló un barco allí, en el Mar Rojo, para interceptar los misiles de Yemen. Pero sin embargo, tenemos otros países que están ayudando a Israel. Eritrea, por ejemplo,
fueron entrenados los eritreos, fueron entrenados por el Frente Popular de Liberación de Palestina, que lograron su independencia gracias a la preparación que le dieron los palestinos en su guerra contra Etiopía. Hoy tienen la mayor base militar, la de Declan, una base militar israelí en el archipiélago frente a Eritrea. ¿Ah? Ayer fue atacada esa base por la resistencia palestina, jamás se lo esperaron los israelíes que iban a ir hasta ese lugar a atacar, mataron al general que estaba a cargo, mataron a varios oficiales, a casi todos los soldados, y destruyeron gran cantidad de aviones y material bélico antes que llegaran las tropas eritreas a ayudar a los israelíes ahí. Entonces, ¿a qué voy? Que ya no podemos hablar del nacionalismo puro. No, si fuera por nacionalismo puro tendríamos a todos los árabes combatiendo contra Israel y Israel no duraría 15 minutos. Y por otro lado... O sea, si fueran los pueblos árabes los que se expresaran, más no sus gobiernos. Es ahí donde voy. Por eso decía yo, no existe una guerra árabe-israelí. Existe una guerra de la resistencia del pueblo palestino con los pueblos árabes contra los gobiernos reaccionarios, el imperialismo y su base militar, el Estado de Israel en Medio Oriente. Entonces, Siria, por ejemplo. Siria se encuentra con un ejército de mercenarios financiados por la OTAN y financiados por Estados Unidos y por las cinco familias sionistas que controlan el capital financiero mundial, los terroristas de que le dan del Estado Islámico. ¿Qué de Islámico van a tener los 7.000 colombianos que sacaron de Colombia, ¿se acuerdan ustedes las autodefensas unidas que llamaban? Sí. Eran grupos de sicarios que unidos al narcotráfico y todo eso. Bueno, eso cuando los desarmaron se fueron a Siria a combatir y hay 7.000 colombianos ahí. Hay uigures, hay tayikos, hay uzbecos, hay de todo. Todo mercenario que quiere ganar un dinero matando, lo envían para allá. Siria. Ese ejército es un ejército de mercenarios, pero tremendamente bien preparado con armamento modernísimo. Fíjate que Rusia, Irán y Siria no han podido todavía exterminar a ese grupo. Entonces, Siria está con una conflagración interna bastante grande. No obstante, abre su territorio para que llegue ayuda de Irán, de Irak y de la propia Siria, que le llegue a Hezbollah, pero los palestinos están bloqueados. Igual le ha llegado armamento, o sea que siempre las resistencias de alguna manera se las arreglan para que les lleguen armamento. Pero en este caso, no podemos hablar de una guerra árabe-israelí, sino de una guerra de los reaccionarios árabes, Israel y el imperialismo norteamericano en contra de los pueblos árabes. Hay una ayuda que llegó de Colombia, lo escenificaba el gobierno de Petro, que hicieron llegar o enviaron al menos ayuda a Palestina. La duda que me surgió apenas vi la noticia es, ¿a dónde llega esa ayuda? ¿Dónde aterrizan esos aviones colombianos? No se sabe. Gustavo, que bueno, yo hubiera sabido que me ibas a hacer esta pregunta, me habría buscado para mostrarte un camión, ¿sí? Un camión enorme, que lo abrieron y venían vacíos. Eran camiones que venían sin nada, para que el mundo creyera que una ayuda humanitaria había llegado. No ha llegado nada. No ha llegado ayuda humanitaria a Colombia. El gobierno de Colombia, en una actitud muy digna, expulsó al embajador de Israel para afuera. Bueno, sabemos que Cuba, Venezuela, Nicaragua no tienen relación con esos criminales, pero la ayuda la enviaron. Pero desgraciadamente Egipto no la deja entrar. Entonces hablan, fíjate que Macron... Hoy, Macron, que fue empleado de la familia sionista de los Rothschild, era ejecutivo bancario de los Rothschild, colocado ahí por el dominio de la prensa que tienen ellos, estaba pidiendo la creación de una coalición internacional militar para que se instalara en Chipre y desde ahí atacara Gaza. ¿Ah? ¿Y sabes cómo llamó eso? Ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, en la medida que se deshacen de Hamas. Yeah, claro. O sea, vamos a ir a matar a todos sus hijos ahí, que son como 60.000 los combatientes Hamas, ¿ah? Para que ustedes estén tranquilos, pero al mismo tiempo le agregan otro peligro, ¿no? Dicen, les vamos a construir una ciudad moderna tipo Singapur en el desierto del Sinaí para que se trasladen para allá. Y Gaza definitivamente va a quedar en un gobierno de Egipto con Israel. ¿Ah?
Eso obviamente que apunta a sacar a la Gazprom rusa de la explotación del gas que yo le he explicado anteriormente. Entonces, en estas guerras, que son todas las guerras, tienen un trasfondo económico, la mayoría, el interés prioritario no es la vida del ser humano, sino que es los intereses, y en este caso, de las transnacionales. Hemos pasado revista, Nico, de la conducta de las potencias europeas, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de los gobiernos árabes, ¿no? Y si nos queda, y yo lo dejé conscientemente para el final, ¿y cuál es la actitud de la Autoridad Nacional Palestina que encabeza actualmente Mahmoud Abbas? Además, digamos, de tener una conducta bastante diplomática con la resistencia. ¿Qué es lo que está haciendo en la práctica? ¿Cuál es la conducta política de la Autoridad Nacional Palestina? Junto con eso, si aún tiene margen la solución de los dos estados. Mira, qué buena las preguntas, oye, porque esas dos preguntas son el total de la guerra, ¿eh? La segunda, sobre todo. Mira, la Autoridad Nacional Palestina es una vergüenza. Ellos administran la ocupación, le han facilitado a Israel la ocupación, porque antes Israel tenía que hacerse cargo de 4 millones de habitantes, ahora se hace cargo la Autoridad Nacional Palestina, que recibe dinero de los reaccionarios árabes para mantener a Cisjordania, que antes tenía que mantenerlo Israel. Si Israel tuviera que hacerse cargo de la ocupación de ahí, sería un desastre para ese país. Entonces, lo que hace la autoridad palestina es administrar la ocupación. Fíjate que en este momento ellos tienen acuerdo de seguridad con Israel. Cuando hablamos de acuerdo de seguridad, estamos hablando de acuerdo de soplonaje, de vigilancia, de espionaje en favor de Israel. Porque de seguridad no hay ninguna, porque tú comprenderás que todos los días matan 3, 4 palestinos y jamás han entregado a un soldado israelí para ser juzgado por los crímenes de guerra. Sin embargo, los líderes de la resistencia que han sido capturados por la policía palestina, que de Palestina no tiene nada, se lo entregan a Israel. Lo que hicieron con Marwan Barghouti, con el secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina. Entonces, Ahmad Saadat lo capturó la autoridad palestina y se lo entregó a Israel. Entonces, si me preguntas a mí, derechamente te diría yo, traidores, tienen rodeados los campos de refugiados palestinos en este momento la policía palestina. ¿Qué puedes esperar, Gustavo, Sergio? ¿Qué puedes esperar de una policía que fue creada, entrenada, organizada e implementada por Kate Dayton, el general norteamericano de la CIA, que fue enviado a formar la policía palestina? ¿Qué crees tú que va a formar ahí? Entonces, la policía palestina en este momento tiene rodeados los campos refugiados palestinos para que no salgan de ahí los batallones a combatir al ejército de Israel. Anoche, las imágenes son indignantes, porque el ejército israelí avanza y la policía palestina le va abriendo camino. ¿Ah? Anoche invadieron con 100 vehículos militares el No se puede, campo de. la verdad no se puede creer, Nico. Ese es el No, papel de la policía palestina. se puede creer. Mira, nosotros tuvimos en Chile la resistencia chilena a la ocupación española, teníamos los hermanos Carrera, a Manuel Rodríguez, pero teníamos gente que colaboraba también, los terratenientes que colaboraban con los españoles y que pretendían a través de un arreglo ellos reemplazar el lugar del ocupante español. Y querían ser ellos los gobernantes. Y no en vano se las amañaron para con los argentinos, fusilar a los Carreras, mandaron a matar a Manuel Rodríguez. O sea, es que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, Gustavo. Entonces no tenemos que nosotros sorprendernos de que hayan traidores. ¿Eh? La sorpresa es que no tengamos claridad que existen los traidores. Eso hay que tenerlo, eso es la mayor sorpresa. Fíjate que el mayor peligro no son los hechos en sí, sino que es la ignorancia de los hechos. Entonces, acá los pueblos deben tener claro de que no se habla, cuando se habla de una guerra árabe-israelí, presentan 27 países árabes y un diminuto estado chiquitito ahí, pobrecito, defendiéndose de 27 carniceros. No. Hay 22 carniceros junto a los carniceros israelíes combatiendo, oprimiendo y asesinando a sus propios pueblos. Entonces, fíjate que los Emiratos Árabes, aviones de los Emiratos Árabes han colaborado a Israel a bombardear Gaza.
los Emiratos Árabes se comprometieron a invertir 5 mil millones de dólares en Israel para apuntalar la economía israelí, que está en un franco retroceso. O sea, Israel está, mira, Israel, yo te diría, lo digo, esta guerra es un paso importantísimo. Israel tiene los días contados. Como potencia ocupante, como hecho colonial, tiene los días contados. Es cosa de tiempo que ese Estado se va a desintegrar. De hecho, esta guerra contribuyó mucho a la desintegración, porque, mira, los peores criminales que hay allá son los sionistas argentinos. Son los peores, los odian. En Palestina los odian a los argentinos. ¿Ah? Ya van 8 vuelos trasladando jóvenes de Israel a la Argentina. Tú comprenderás que... Son argentinos que se vuelven. De vuelta. Ellos van a hacer el servicio militar allá. Cosa curiosa, Gustavo. Tú sabes que aquí hago la denuncia, ¿no? Aquí hago esta denuncia. El senador Alejandro Navarro hace mucho tiempo presentó un proyecto de ley para quitarle la nacionalidad a cualquiera que no hiciera el servicio militar en Chile y lo fuera a hacer a otro país. Hay una enorme cantidad de jóvenes chilenos que van a hacer el servicio militar en Israel. Este gobierno lo sabe, lo subieron todos los gobiernos de la concertación, pero se encargaron cuando salió Navarro de la directiva, del directorio del Senado, ¿ah? De la mesa del Senado. Entonces, ese proyecto lo metieron debajo de 500 hojas para abajo, ¿ah? Pero hay una colaboración horrible también. Es vergonzoso que Chile esté apoyando al Estado de Israel, que le compre armas, que le compre gases venenosos que los utilizan en las manifestaciones contra el pueblo chileno. Esos guanacos blancos que ves tú son todos made in Israel. El ejército, la marina, la fuerza aérea comprándole armas a Israel y además fabricándole partes y piezas de armas a Israel. Entonces, la verdad que resulta una vergüenza también el silencio del gobierno en este momento, una vergüenza el silencio del parlamento chileno, porque con mucha rapidez muchos salieron al aire a criticar a Hamas, pero después se callaron cuando estos bombardeos a la población civil, si todos saben que ahí se está matando civiles. El gobierno calificó la acción de Hamas como una acción terrorista y esto ha sido repetido por todas las fuerzas del gobierno. Que lo diga la derecha no sería ninguna novedad. Pero esto ha sido, todas las fuerzas del gobierno, Partido Comunista incluido, han calificado la acción de Hamas como una acción terrorista. Y eso los ubica objetivamente bajo la dirección política del imperialismo. Bueno, eso da cuenta del grado de descomposición ética, moral e ideológica en el caso del Partido Comunista, que tiene muchos sionistas en su interior ahora, ellos lo saben. Hay una descomposición general, hay partidos en Chile que son verdaderas agencias del Estado de Israel, pues entonces está lleno de prosionistas, está lleno de agentes del sionismo metidos ahí. Como no me quiero ganar una querella, no te los voy a nombrar, pero que la gente saque sus propias conclusiones. Hay partidos que dependen de la platita que les llega de afuera. Entonces, mira, han logrado traicionar al propio pueblo chileno, no van a traicionar al pueblo palestino. ¿Qué quieres que te diga? Rizen, me quería hacer una pregunta, Nico. Gracias, licenciado. Siempre usted me hace la presentación. El pase gol. Nico, te lo había preguntado, te lo pregunto de nuevo, ya que tocaste el caso de la sociedad israelí. Pues la sociedad israelí va en una franca dinámica de desintegración social. Y su proyecto central, el proyecto sionista, era la creación del Estado de Israel, que era el Estado judío, era un sinónimo. Pero por asuntos de carácter demográfico, por el desarrollo y la mantención, digamos, de la lucha del pueblo palestino, eso ha entrado constantemente en crisis. Esto antes de esta guerra ya estaban en crisis. Yo ahora escucho mucho de parte de algunos sectores, también del movimiento palestino, hablar de volver a Israel a los límites del año 67. Y pareciera ser que eso va enlazado con la mantención esta del proyecto de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. ¿A ti te parece que eso todavía tiene algún margen de posibilidad, este proyecto inicial, que era la creación de un Estado Israel
O al parecer la situación empieza a empujar más hacia un solo Estado laico y que sea capaz de contener a judíos, palestinos y cristianos. Mira, yo te voy a leer una declaración de una organización judía de izquierda que siempre apoya mucho a la resistencia palestina. ¿Ah? Hay que decirlo porque si no, mira lo que dice. Israel no es un Estado judío. Dejen de llamar a Israel Estado judío porque el judaísmo rechaza con vehemencia al Estado sionista. Los judíos nunca aceptarán al sionismo. No nos verán colgando la bandera de Israel sionista en ninguna de nuestras sinagogas o casas. Israel es un estado terrorista. El ejército israelí, la FDI, no es el ejército de los judíos, es un ejército sionista. Los judíos no necesitan un ejército ni un estado. El sionismo no es judaísmo. Los líderes sionistas nunca podrán representar a los judíos. Estar en contra de Israel y el sionismo no te convierte en enemigo de los judíos. Los verdaderos enemigos de los judíos son los sionistas y el imperialismo. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? Primero, el sionismo no representa los intereses del judaísmo, sino que representa los intereses de las transnacionales, que ellos controlan, los sionistas, 52.000 transnacionales y controlan Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. En otras palabras, el sionismo es el brazo político financiero del mundo capitalista occidental. Lo segundo, la famosa creación de dos estados es una cuestión vergonzosa porque los palestinos residían solamente el 15% del territorio palestino, lo que es obviamente inaceptable. Y los peores tierras, obvio, no te van a dar, no creas tú que le van a dar el agua, la agricultura, no, nada de eso. Ahora, la verdadera solución pasa por la propuesta del Frente de la Resistencia Palestina, porque la resistencia palestina en su declaración de principio, lo dice claramente Sergio, dice, nosotros luchamos no para reemplazar al ocupante sionista por el reaccionario árabe, luchamos para crear una patria socialista, independiente, libre, soberana, donde vivan en igualdad de derechos y deberes judíos, cristianos y musulmanes, donde no haya ocupantes ni ocupados, donde no haya oprimidos ni opresores, donde no haya explotados y explotadores. Esa es la verdadera solución. No va a haber otra. Plantearse de que la solución pasa por la eliminación física de los palestinos o por el supremacismo es una vergüenza, porque ahí son racistas. Fíjate, yo te puedo mandar y te lo voy a mandar, Gustavo, ¿ah? Te voy a mandar el llamado que hacen los dirigentes sionistas al ejército, que le dicen, no tengan piedad con los niños, maten a los niños porque tarde o temprano, creo que lo Sí, me lo mandaste, recibiste, me lo Gustavo. mandaste. Sí, tremendo. Son unas autoridades religiosas, sionistas. Aquí existe otra cosa, Sergio. El sionismo insulta al judaísmo. Si el judaísmo es una religión digna como todas las religiones, y el judío tiene derecho a practicarla en paz, tranquilidad, sin persecución ni discriminación de ninguna especie. A lo que no tienen derecho es a oprimir a otro pueblo. Y lo peor, que es transformar la religión judía en un concepto nacional racista, supremacista, circunscribirla a un territorio. Oye, si eso de hablar un Estado judío solo para judíos, te lo dice todo, te lo dice todo. Entonces, cuando tú tienes una ministra que, como la Ayelet Shaked, tú puedes verla, yo te puedo mandar la información de ella, cuando dice, hay que matar a todas las mujeres palestinas, siendo ella mujer, hay que matar a todas las mujeres palestinas porque tarde o temprano procrearán serpientes. O sea, cuando tú tienes en tu alma, en tu corazón, un racismo de esa magnitud, es absolutamente imposible que el mundo de la resistencia, que digámoslo derechamente, de las tres organizaciones de resistencia, 12 son de izquierda, no te van a aceptar eso. No te van a aceptar el mirar al prójimo de una manera tan, tan deshumanizada. Entonces, evidentemente que el sionismo, fíjate que hay un libro de un marxista judío re bueno que se llama El sionismo contra Israel. Y hay un libro que tú lo debes haber escuchado también, o sea, lo debes haber leído seguro, que es de que habla de esto, de cómo transformaron una religión, que era la religión judía, en el concepto de pueblo,
cuando lo transfieran al concepto de pueblo es porque está, el concepto de pueblo está directamente ligado a un territorio. Y es Claro. entonces donde le dan el sentido de que ese pueblo tiene que volver a su territorio. Es un libro de Shlomo Sand, La invención del pueblo judío, exactamente. Nico, esta visión de un solo estado, de un estado incluso socialista, que sea capaz de albergar a cristianos, judíos y árabes dentro de las organizaciones palestinas. ¿Eso es lo que buscan las organizaciones musulmanas fundamentalistas? Mira, Me da la idea que no deberían estar muy contentos con un estado como ese, ¿no? ahí es re buena tu pregunta. El fundamentalismo islámico es una invención primero de Estados Unidos con Israel. Ojo con eso. Las organizaciones fundamentalistas fueron creadas para combatir y derrotar, para combatir y derrotar a Siria, a Irán, a Hezbollah y a la resistencia propia, a la resistencia palestina. No lo olvidemos que en Siria, el Estado Islámico combatía contra las organizaciones de la resistencia palestina en las calles, en los campos refugiados, en Yarmuk, en Siria. El fundamentalismo islámico es una invención, como te digo, de Occidente para mantener esta idea de la guerra contra el terrorismo y con eso detrás de sí permitir las invasiones de Estados Unidos que ocupa el territorio de Siria, que ocupa territorio de Irak, que tiene tropas allí instaladas en Jordania, instaladas en los Emiratos Árabes, instaladas en Arabia Saudita, para dominar el sector donde está la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas del mundo. Y jamás Entonces, no es una organización fundamentalista islámica. ahora, te explico. El Islam es un modo de vida que surge del modo de vida tribal. Sí. El Islam en sí es una religión que si tú la estudias es muy, muy, muy socializante. De hecho, el Islam te dice algo que eran las palabras del profeta, ¿no? Que dice, si ves una injusticia, si ves un opresor, opónete con las armas. Si no puedes con las armas, opónete con la palabra. Si no puedes con la palabra, opónete en lo más profundo de tu corazón. Habla de la opresión, pero al mismo tiempo le agrega algo que es bien interesante, lo dice el imán Hussein. Dice, y está escrito en todas las mezquitas chiitas, principalmente el chiismo, muy, muy de izquierda el Claro. chiismo, ¿verdad? El Sí, chiismo sí. muy. En todas las mezquitas chiitas hay una, dice, sé libre en tu mundo presente. ¿Te das cuenta? En contraposición a aquello que dice, bienaventurados los pobres que serán recompensados una vez que se mueran en los cielos. Claro, entonces, el Islam es una religión muy, muy, muy socializante que nace del modo de vida tribal árabe, pero evidentemente hay tendencia. Hamás es una organización islámica nacionalista que se radicalizó bastante hacia la izquierda en la medida que se le integraron en masa los comités de resistencia popular, los sectores del Frente Popular de Liberación de Palestina, marxista-leninista, que estaban en Cisjordania, donde la mayoría de los grupos de resistencia, que eran, llamémoslo pequeños, por así decir, se integraron a Hamás. Entonces, Jamás es un frente, entonces. es un frente Hamás. Hamás, mira, ¿cuáles son los Ah, aliados ya. Hamás? Hamás tiene aliados, por ejemplo, el mayor ejemplo que voy a dar aquí, el Partido Comunista Palestino empezó a tener relaciones con el Partido Comunista Israelí. Pero ese Partido Comunista Israelí es un poquito más a la izquierda que la UDI o el Partido Republicano de Chile. Entonces, ese Partido Comunista es racista, es discriminador, es segregacionista, es exclusivista. Por ejemplo, ellos dominan la Histadrut, que es la Federación de Trabajadores de Israel. Claro, sí. A los trabajadores palestinos les tienen prohibido el ingreso a la Histadrut. Cuando hay marcha por cuestiones de carácter salarial, todo eso, los palestinos tienen que marchar atrás con otras banderas. No les permiten marchar junto a los. Entonces, un partido comunista con esas características, obviamente, hay una distorsión ideológica bastante grande. Entonces, de hecho, el Partido Comunista, cuando tuvo relaciones con ese Partido Comunista palestino, se dividió y una gran cantidad de comunistas ingresaron también a Hamás. El ala izquierda de Al-Fatah ingresó a Hamás y el ala de derecha, donde están los Bernardo O'Higgins y todo eso, ingresaron al gobierno de la Autoridad Palestina, más bien dicho,
la autoridad israelí con el idioma árabe, ¿no? Entonces, O sea, perdón, una pregunta. Al-Fatah ya no existe entonces. Se dividió en varios grupos, están los mártires Al-Aqsa, que son un grupo militar, que en este momento están combatiendo contra Israel. Está la Guarida de los Leones, que son jóvenes que dijeron ya basta de conversaciones y se largaron a la lucha armada. Están varios grupos, pero la mayor fuerza militar que tenía capacidad para poder combatir Israel es Hamás. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes que vieron de que todos los días les mataban 3, 4, que su acción eran estériles, que ni siquiera arremecían, dijeron, mira, ¿sabes qué? Lo más lógico es que nos integremos a Hamás y no sigamos dando palos de ciego acá. Y se integraron a Hamás. Pero esa integración masiva y de muchas fuerzas de izquierda al interior de Hamás ha hecho que Hamás se haya inclinado a ese, llamémoslo, islamismo de izquierda, que es el mismo que hay en Yemen, que hay en Siria, que hay en Irán, que hay en Hezbollah, que son los chiitas. Y si observamos el mundo, Gustavo, Sergio, si observan el mundo ustedes, en la primera línea de combate en contra del imperialismo, ¿quiénes están? Los chiitas de izquierda. Estados Unidos está combatiendo en Yemen, su enemigo es Irán, su enemigo es Siria, su enemigo es Irak, es Hezbollah, chiitas de izquierda. Nico, y la relación, porque una de las cosas que de los elementos, los fundamentos que plantean este doble valor de Hamás, era el hecho de que había sido fundado y financiado por Qatar, que entiendo yo que es parte del movimiento suní islámico, y que Qatar ha sido pro-imperialista desfachatadamente, inclusive le depositaba a la Hillary Clinton, subimos por la Wikileaks, o sea, estamos hablando de tipos que... financiaban a Macron. Correcto. ¿Qué pasa con Qatar, Hamás, los chiitas? Es bastante complicado el panorama. Es que hay una cosa, Sergio, nosotros tenemos que salir de la lógica de analizar los conflictos desde el punto de vista religioso, porque eso es una pantalla. Qatar tuvo contradicciones económicas muy grandes con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes Unidos, que incluso amenazaron con declararle la guerra a Qatar. Qatar abandona el apoyo norteamericano, se aleja de Arabia Saudita y de los Emiratos y estrecha relaciones con Turquía. Turquía le mandó 20.000 hombres, le mandó fuerza aérea, todo para defender a Qatar de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes. Proceden a hacer un bloqueo de Qatar. Incluso amenazaron con convertir a Qatar en una isla. ¿Por qué razón? Pues si tú miras el mapa, ellos dijeron, hagamos un canal de un kilómetro de ancho, se va a llenar de agua y Qatar va a quedar convertido en isla. Entonces, querían, ante esa situación, Qatar, que estaba solo, recibe el apoyo incondicional de Irán. Irán le presta los puertos, los aeropuertos, para abastecer a Qatar de todo lo que estaba impedido recibir por el bloqueo. Y fue Irán quien salvó a Qatar del bloqueo. E Irán allí comprendió que ser aliado al imperialismo no es negocio, porque el imperialismo te va a chupar hasta el último de la savia, y cuando ya no le es útil te va a dejar botado, como ocurrió con la dictadura militar en Chile. Sí, y como ocurrió con Saddam Hussein y otros personajes, el caso de Gaddafi, que es toda una personalidad, claro, lo mismo que Assad, que son presentados como, digamos, como la... el sumum de la lucha antiimperialista, estuvieron Assad implicados con la CIA, Assad de Siria. No, ahí hay un error. Bashar al-Assad no. Bashar al-Assad siempre antiimperialista. Ellos mantuvieron, estos dos próceres, Gaddafi y Assad, tenían acuerdos con la CIA para mantener cárceles secretas, así que tampoco son de los trigos muy limpios. Sergio, no, eso no es real. El que tenía cárceles allí en Egipto, tenía Sudán, los Emiratos y Jordania. No, mira, hay una guerra de distracción tremendamente grave, no hay que hacerse eco de eso. Gaddafi lo derrocaron por una relación muy simple, cuando se le ocurrió hablar de una moneda africana y dejar el dólar de lado. Ahí firmó su sentencia de muerte. Todo lo que viene después es mucho mito, mucha mentira y mucha desinformación.
En el caso de Siria, Siria fue siempre enemigo de Estados Unidos, siempre ha estado bloqueado de hace décadas, no de ahora solamente, siempre ha ayudado a la resistencia palestina y Siria es un estado que está en guerra permanente con el Estado de Israel. No te olvides que Estados Unidos, desde los años 90, que califica a Siria, del año 99, calificó a Siria, Irán y Corea del Norte, los denominó el eje del mal. Claro. Entonces, estamos hablando casi 30 años atrás que han sido enemigos de Estados Unidos. Ahora, de hecho, te digo, esa alianza estrecha hasta el día de hoy, Corea del Norte ayuda a Irán en su desarrollo militar, ayuda a Siria. De hecho, Kim Jong-un ofreció 100.000 hombres para ir a combatir a Siria. ¿Te das cuenta? Entonces, y que ojo, que el Estado infanticida sabe eso. Yemen ofreció otros 100.000. Si lo único que necesita, lo único que necesita para terminar con todo eso, Sergio, y terminar con esa pesadilla llamada Israel, es Egipto o Jordania abran la frontera, nada más. Porque cuando abran la frontera y se decida ir a guerra, yo te aseguro, créeme, Sergio, te aseguro que el presidente de Israel va a decir: mire, pare, denme unos 15 minutitos para ir a preparar mi maleta y me voy. O sea, el día que le abran todas las fronteras para combatir contra ese Estado, viejo, yo te podría decir que no existe soldado más malo que el soldado israelí. Pésimo. Porque proviene de la gran burguesía, porque es un muchacho que toda su vida fue con un muy buen nivel de vida, muy cómodo, que cuando va para allá va con la aventura del safari prácticamente, pero cuando ve al león, el rinoceronte que va, lo va a atacar, perdona la expresión, pero se cagan entero. Si tú ves los partes de batalla, si tú ves los partes de batalla, mira lo que pasa cuando lo ataca la resistencia. Fíjate lo que pasó con la gente de los kibutz, que se están en contra, están protestando en Israel, porque cuando llegó la resistencia, el ejército botó las armas y arrancó, arrancó. ¿Por qué crees tú que en este momento están mandando combatientes, fuerzas especiales francesas, británicas, norteamericanas a Gaza? Porque saben que el ejército israelí no tiene capacidad moral, no tiene capacidad, esa, no tiene las Política, en convicciones. definitiva. No, esa arma que... Esa arma que tiene el tipo que lo ha perdido todo, como decíamos nosotros, lo hemos perdido todo, que perdimos hasta el miedo. Entonces, en el caso de al primer zumbido de bala arrancan, si es terrible, si yo, bueno, si el corcho de todo eso te lo voy a servir un día para que lo vean. Cuando ocuparon Aranta, una fortaleza, que es volar ataca, cuando llegaron arriba, ellos pensaban que se iban a encontrar. Y miran para abajo y ven los soldados despavoridos. Están filmados eso. Los gallos pavoridos arrancando y dejaron toda la arma botada. Pero había una relación de 5 a 1. 5 soldados israelíes por cada combatiente. Entonces, eso te demuestra que, claro, ¿cuál es la guerra que hace Israel siempre? Bombardea con aviones, bombardea con artillería, bombardea con tanques. Ahora nos vamos a ver quién entra a Gaza. Seymour Hersh decía que ni siquiera los milicos israelíes tenían mucha fe en su infantería porque lo habían mandado a cuidar, hacían tareas de policía prácticamente en los asentamientos que estaban en Cisjordania. Mira, yo soy más, aquí más, siempre tengo una tendencia a las teorías conspirativas, que me ataca el licenciado constantemente. Este terraplanista, además, nuestro director, digámoslo. Yo tenía que decirlo en algún momento. Sí, no, yo no quiero que toquemos ese punto, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, es posible, dentro de estas teorías conspirativas, de que el ataque este de Hamás aún haya no sido planificado con Hamás, pero que haya sido una especie de septiembre 11 israelí. El ataque, la masacre que daba espacio a la posibilidad de ganar un sector de la opinión pública para el desarrollo de una tarea militar superior, que no solamente el bombardeo, sino que simplemente la limpieza étnica de Gaza. Por lo tanto, necesitaban un fenómeno tan grande como este como para dar inicio a eso. Pero lo que ha hecho Israel ha sido crear este Gaza para atraer
a los países árabes a una guerra mayor, porque nadie puede explicarse que los Estados Unidos lleven portaaviones para pelear contra Gaza. Yo lo que veo es que Israel, todos los pasos que hace son para la guerra. Veo que el portaavión de Estados Unidos, el apoyo francés, no son para pelear contra Hamas. Y yo veo que se empieza a constituir en un escenario de guerra que está todo armado para pelear finalmente en contra de Irán. Europa y Estados Unidos están desesperados por tener una fuente de gas y petróleo en este momento. Por eso le querían comprar a Venezuela. Venezuela los mandó a buena parte. Y ahora quieren explotar el gas de Gaza. Porque cualquier otro gas. Mira, ¿cuáles son los países que exportan gas a Europa? Argelia. Argelia es muy pro-palestino y no se va a prestar. Además, es un estrecho aliado a Rusia. El otro es Irán. Entonces, no se van a prestar, Sergio, para darle una puñalada por la espalda a los rusos. Los norteamericanos, con los franceses y los israelíes, si bien es cierto, cuando tú vas a preparar una guerra o cuando se te produce un frente de guerra, esto de Gaza viene del año 2014, que fue el primer intento de Israel de apoderarse de Gaza. Entonces, lo que están haciendo simplemente es revivir ese proyecto de apoderarse de Gaza, aprovechándose de la acción militar de Hamás. Pero no es que Hamás haya sabido eso y se haya dejado llevar, no, en absoluto. Ahora, los israelíes, obviamente, te hacía el hincapié que si tú ves a Aviapro, el listado de las bajas, yo te lo voy a mandar, Gustavo, para que tú lo veas el listado de las bajas. Hay 11 miembros de la inteligencia israelí, o sea, detenidos o muertos. Entonces, ellos no iban a conspirar para que los mataran. O sea, aquí lo que hay es que Estados Unidos y Europa se aprovechan de esta situación para activar un proyecto que lo tienen de hace mucho. Estados Unidos manda estos portaaviones, los destructores, todo, porque Israel no tiene ninguna capacidad militar para destruir a Irán. Y el enemigo al que apunta Estados Unidos es a Irán. De hecho, hoy día bombardeó una base militar porque Irán ayudó a que los talibanes sacaran a los gringos de ahí. Irán ayudó a que los sirios, los iraquíes derrotaran a los norteamericanos. Irán ha ayudado a todo lo que tuve al frente a la resistencia. Irán fue quien ayudó militarmente a Yemen para que derrotara a los norteamericanos, los británicos y los saudíes en Yemen. Entonces dice Estados Unidos, matemos de una vez por todas a Irán, con el apoyo de los europeos. Pero claro, Rusia dice no, China dice no. Entonces, Israel no tiene capacidad. Si Israel no tiene ni una capacidad para Irán, si Israel utiliza como su puño de hierro a Estados Unidos. Por eso yo le decía la otra vez, hay que acostumbrarnos a hablar del imperial sionismo. Nico, yo quiero hacer una observación a propósito de lo que tan livianamente ha afirmado nuestro director. Hay una tendencia en la discusión política, sobre todo dentro de las filas de la izquierda, ¿Sí? que es una nueva versión, digamos, del reformismo, o una consecuencia de las concepciones reformistas. Porque el reformismo es esencialmente pacifista. ¿Pero pacifista en qué sentido? En el sentido que niega a los explotados su capacidad revolucionaria. Y como niega a los explotados la capacidad revolucionaria, centra todo camino dentro político dentro de la institucionalidad patronal. Entonces, me parece que es muy importante este asunto, porque hay una relación íntima, una relación incestuosa, diría yo, entre el reformismo y el pacifismo. ¿Y en qué se traduce esto? En estas teorías conspirativas. Yo voy a hacer una pequeña enumeración, pero para dejarla ahí nomás picando, yo sé que en estos momentos se está haciendo un harakiri a lo Yukio Mishima Risenberg, pero así son las cosas. En primer lugar, el atentado a Pinochet. Yo recuerdo cuando se decía que el atentado a Pinochet era una cuesta creerlo, y escuché a mucha gente decir que evidentemente había sido una acción militar de los propios milicos para reprimir, para golpear a la izquierda. Se dijo lo mismo, pero exactamente lo mismo. Respecto de la quema de las estaciones de metros para el estallido, ¿no? Qué sospechoso que se hubiesen quemado una estación y qué sé yo. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de esto? Detrás de esto es una concepción, como ya he dicho, pacifista, en que los explotados nunca toman las armas, los explotados nunca queman estaciones de metro, nunca rompen. Lo único que hacen los explotados es gritarle a la policía y salir corriendo. Esta concepción pacifista es la que está también de la calificación de no pocos izquierdistas de Hamás como un movimiento terrorista.
Y estableciendo la diferenciación entre algo que orgánicamente es parte de la resistencia palestina, como es Hamás, y el pueblo palestino. Y como proponiéndole, bueno, nosotros no tomamos el camino, este camino que es el camino de la violencia, sino que nos tomamos este camino que es el camino institucional, que es el camino tradicional, digamos, para la lucha democrática. Bueno, sé que Nicolás tiene tiempo absolutamente agotado, nosotros hemos extremado este programa. Vamos a hacer un hot waters, no se preocupen a nuestros auditores, pero la verdad que aquí Nico tiene que responsabilidad que cumplir y que nos haya advertido. Nico, ¿quieres decir alguna, para ir cerrando, alguna cosa que se te quedó en el tintero? No, mira, solamente decir a todos los que no escuchan que lo que se está jugando en Gaza es tan importante para los pueblos del tercer mundo, tan importante, que hay que extremar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino. En este momento se está jugando la sobrevivencia, no solo del pueblo palestino, sino que la sobrevivencia del imperio y de su brazo militar, el Estado de Israel. O sea, si el imperio fracasa acá, que va a fracasar, y el Estado de Israel va a fracasar, es decir, la pérdida de Asia Occidental para el imperio ayuda mucho a los pueblos del tercer mundo. Por eso que en este momento hay que estrechar y recordar las palabras de ese gran hombre que fue el Che, ¿no? Cuando decía, para derrotar el imperialismo hay que abrir 1, 10, 100 Vietnam. Hay que atacar al imperialismo donde se encuentre. Hay que denunciar, hay que manifestarse, hay que educar, educar, enseñar, como lo que hacen ustedes a través de este programa, porque es útil, es un deber, un deber, un deber ético, moral, de enseñar y educar, porque de esa manera también se está haciendo revolución. Entonces, en este momento, enseñarle a la gente a analizar, que yo lo veo que lo hacemos mucho nosotros cuando conversamos, los tres lo hacemos mucho, ¿no? Porque estamos analizando, estamos entregando elementos que le permitan a la gente, al común de los ciudadanos, le permite ir más allá de lo que del mensaje que recibe, sino que ir analizándolo en un contexto más complementario y general. Así que en ese sentido, agradecerle a ustedes la invitación. Creo que es bastante interesante conversar con ustedes y bueno, me tienen a disposición para cualquier otra conversación. Yo encantado. El martes voy a estar con los de Radio Guillotina, con quienes les tengo un gran cariño, un gran aprecio y con quienes hacemos análisis muy similares. Así que de aquí al martes se van a producir muchos otros elementos que a lo mejor les invito a que se integren a esa sintonía el día martes. Vamos a compartir el programa también, Nico. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Sergio, por esta nueva entrega del programa. Muchas gracias, director. Pongo término, de contrato más debidamente autorizado por el director Sergio Reisenberg-Cohen, pongo término a la sesión de este importante programa de conversación política, no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al programa, a hacerle reventar el botón de like, a comentarlo en lo posible elogiosamente y si no es posible hacerlo con altura de mira y de manera respetuosa, que es lo más importante. Y en el entendido que lo que se ha discutido acá no son verdades reveladas, sino que son insumos a la discusión política de esta verdadera trinchera de ideas, forman parte del debate de los trabajadores, de los que aspiran a formar parte mate al rey. Muchas gracias, Nico, nuevamente. Muchas gracias, Sergio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Gustavo, que estés muy bien. Chao, Adiós, chao. chao.